Bueno, Abel, no. Bueno, Abel, ¿cómo estás primero? ¿Cómo pasaste las vacaciones, las pequeñas vacaciones? No, re bien, vacaciones de 10 puntos, cargando un poco de energía para este campeonato que se viene y no, tranquilo, tenía un año más de contrato, así que hubo una pequeña mejora y capaz que firme por otro año más, así que hoy a tarde creo que junto con Alejandro, con intermedio una llamada y lo solucionamos. Bueno, buenísimo. Lástima que no se pueda dar lo de tu hermano, parecían jugando juntos, pero bueno, es muy bueno que vos te quedes también porque fuiste uno de los goleadores de nuestro equipo. Digo, no se sabe nada todavía lo de Andrés. Estaba muy frío todo, pero parece que ahora resurgió algo. En estos días se va a terminar solucionada. Sé que la gente de Belgrano se comunicó con Atalanta y parece que van a llegar a un acuerdo, no se sabe bien, lo están estudiando acá la gente de acá, así que bueno, Andrés está esperando, está ansioso por venirse porque sabe que acá cómo nos tratan y todo se siente muy cómodo acá, como me siento yo, así que va a ser imposible para venir acá. Bueno, igual lo principal, que vos ya estés, o sea, eso nos deja también tranquilo. Sí, yo estaba desde antes, porque yo tenía un contrato por un año más, así que yo estaba, por ahí hubo rumores que me iba, que no me iba, pero nada más que eso, tuve una reunión con los dirigentes, por ahí las cosas no quedaron muy claras en la primera reunión, después hablé personalmente con ellos cada uno, y les presenté también, y bueno, decidí quedarme, porque la verdad que estoy muy cómodo acá, soy con un nuevo desafío para mí y bueno, lo afronto con las ganas, ¿no? Con las ganas de que este Nacional B va a ser como uno de que va a quedar en la historia y quiero formar parte, ¿no? Quiero formar parte del club y del campeonato, así que si me toca jugar, lo voy a intentar hacer de la mejor manera como siempre, defendiendo los colores del club. Y si no, pues seré mi compañero de afuera, pero me tengo mucha fe para este año, como siempre lo digo, el año pasado también, así que creo que mantuvimos una buena base y si vienen algunos refuerzos como los que vinieron, me parece que va a andar bien. Bueno, te agradecemos primeramente de mi parte y de todos que decidas estar con nuestro club y muchas gracias. Es un privilegio porque, o sea, como te digo, el sentimiento es mutuo, o sea, me lo hace saber la gente en todos lados y pienso que yo me siento muy identificado con estos colores y con esta institución, así que lo voy a intentar defender. Por ahí se prioriza eso y el tema familiar, que también mi familia se siente muy cómoda cuando viene a la cancha y todo eso. Y para ellos eso vale más que muchas otras cosas. Bueno, muchas gracias, Abel. No, gracias a vos.